vamos a hacer algo de experimentación dentro de esto. Entonces vamos a poner mi podcast favorito. Una cultura. Imagínate que tú estás... No poder decir que no, creo que sí. Tú estás viendo tu video favorito, Geekos. Tú le quitas la H y te manda automáticamente para acá. ¿Por qué pasa esta mamada? Y no lo puedo explicar. Últimamente he estado viendo mucho acerca de un agujero medio oscuro en YouTube. He visto en Reddit publicaciones al respecto, he visto videos sobre eso también. Y es bastante curioso, porque normalmente uno encuentra pura mierda en internet y la mayoría de las teorías de conspiración terminan siendo una estupidez, güey. Pero esta la puse a prueba y terminó resultando que sí jalaba. Entonces yo mismo dije, ay, güey, ay, ay, ay. Para eso vamos a tener que usar la URL, güey, del navegador. Y probablemente algunos ya han visto al respecto. Y digo, yo soy fan de las teorías de conspiración, ¿no? Yo soy fan de la gente que se cree cualquier pendejada que ve. Yo soy fan de leer todo ese tipo de conspiraciones extrañas, güey. Es curioso, güey. Es chistoso, güey. Tiene lo suyo. Esto va más o menos así, güey. Básicamente dice que si tú tienes un video de YouTube, voy a abrir aquí uno de mi YouTuber favorito, ¿no? Es una relación extraña, ¿no? Porque es mi YouTuber favorito, pero al mismo tiempo le tengo bastante desprecio, ¿no? Y nos vamos aquí a donde está la URL. Pueden ver, ¿no? Cada video tiene una URL única asignada. Y haces algo muy simple, que es básicamente... Vamos a acercar aquí para que se pueda entender mejor. Es cambiar aquí a la palabra que dice watch. Tú le quitas la H y te manda automáticamente para acá. Este es un canal que se llama 666. Que es básicamente... Ay, lo puse sin sonido, güey. No tiene el mismo efecto así, cabrón. Un canal que se llama 666. Y todo esto surge a partir del clásico video que ya todos ubicamos, que es el del supuesto canal 666, nada más que esa es una nueva versión de ese supuesto canal. Algunos de ustedes no lo recuerdan, este video, güey, que fue famosísimo en 2008, donde básicamente decían que si buscabas 666 y te ponías a recargar la página, eventualmente terminabas encontrando con esto. Y estos eran los videos que salían. Esta madre estuvo muy de moda. En aquel momento sí logró espantar mucho a la gente. Hoy en día ya no pasaría eso. Básicamente es un ARG. Básicamente es de los primeros que hubo. Lo irónico es que incluso dentro de ese video, me parece, si cambias la URL, terminas encontrando con eso. Vamos a agarrar este mismo video y vamos a cambiarle la H de aquí y a ver qué nos encontramos. Y ahí está. Ahora, ¿qué está pasando realmente? Porque seguramente ya no tarda Dross en subir un video diciendo: esto es una prueba clara y real del satanismo que existe en Google y entre todos los woxitos. No, pero ya en serio, güey. ¿Dónde está el meollo de esta pendejada, güey? ¿Por qué pasa esta mamada, güey? Y no lo puedo explicar, sinceramente, pero parece indicar que se trata de un bug. El video se llama así, 666, es un string aquí enorme de 666. Y en la descripción nada más tiene esto puede ser completamente irrelevante. Si nos vamos al canal, nos vamos a encontrar con que tiene otro video titulado Ah, chinga tu puta madre, güey. Bueno, en fin, tiene restricción de edad. Pero dentro del canal nos vamos a encontrar que este canal está suscrito solamente a un canal. El único canal al que está suscrito se llama Il Uomo. Y una vez que nos metemos a Il Uomo, encontramos una vez más que está suscrito a sí mismo nada más. No sé cómo eso podría pasar. Tiene solamente dos videos. Uno que se llama Job estuvo aquí. Y ojo con la descripción, aquí dice: yes, your teacher is dumb and can't paste a link. Tu maestro es un pendejo y no sabe pegar un link. Entonces, aquí ya vamos encontrando algo, güey. Ya vamos encontrando el hecho de que probablemente es alguien que se encontró la manera de hacer que sus videos aparezcan cuando un link está mal puesto o mal pegado. Entonces seguramente este video solía salir cuando buscabas algún video y escribías mal alguna palabra aquí en Watch o algo así. Y salía este video, entonces por eso está esta descripción. Porque también así es como logró tener casi 2 millones de visitas. Es la única explicación que yo encontraría. Prosiguiendo entonces, este canal Il Uomo asegura en la descripción de su canal ser la cuenta número 40 más vieja en YouTube. Y deja su Discord aquí y dice que solamente acepta amigos y que es de España. En fin, se unió el 30 de abril de 2005, entonces sería completamente plausible que fuera una de las primeras cuentas de la plataforma. Sin embargo, debe de haber algo más turbio acerca de esta cuenta. Y la cosa es que si copiamos su username y procedemos a buscarlo directamente en YouTube, encontramos otra, que existe otro canal que se llama Il Uomo, aquí, que tiene un video
y es un video igual al que vimos anteriormente, con esa cancioncita, subido el año pasado también, pero sin título ni descripción. O sea, la idea era que fuera de estos videos que te encuentran. Sabes que tú no buscas, pero que te encuentran, ya sabes, y seguido salen videos así. Y si entramos al canal, este se unió el año pasado, o sea, este no es nada nuevo. En fin, una vez que buscamos Iluomo, encontramos un video de hace 8 años de un canal que declara que el youtuber Iluomo le hackeó, o hackeó su canal. Pero no es eso lo importante. Lo importante viene aquí, en este video de hace 6 meses, que dice que es una resubida de un video de Iluomo en donde habla acerca de redireccionar tu canal, la URL de tu canal de YouTube. Ahora, probablemente algunos de ustedes no lo sepan, pero llega un punto en el que YouTube te dice que tu canal es elegible para que puedas tener una URL personalizada. ¿Sabes? En ese caso, sí es como logré que al poner youtube.com/washingo ya te manda a mi canal, en lugar de que saliera un string ahí medio raro que sería el identificador en la base de datos de YouTube del canal. Esto ayuda mucho en términos de marketeo, ¿no? A terminar encontrando tu canal. Entonces, en este video, básicamente lo que hace es que accede a una cuenta de YouTube que podemos ver aparte, y Iluomo es esta misma. Entonces, podemos inferir que esta cuenta y esta cuenta son administradas por la misma persona. Lo que enseña en este video básicamente es cómo logra algunas de estas cosas. Aquí nos pone ejemplo este otro canal que se llama Jamie123289. Y vamos a buscar ese canal, de hecho, güey, ¿sabes? Vamos a buscarlo, eso no lo había hecho hace rato. Y funciona. Ok. A ver. Esto es lo que enseña en el video. Básicamente tiene un canal aquí que se llama Jaime123456789. Entonces lo que hace es ir a su estudio del creador y buscar la parte en la que puedes poner una URL personalizada. Ahí lo que hace es que agarra el link. Ahí puede ir cualquier cosa. Ahí. No, esta es otra cosa aparte, de hecho. Sí, mira, incluso YouTube te lo permite. Mira, aquí te dice que puedes usar la forma corta de tu URL personalizada para redireccionar a los viewers a otro canal, güey. No entiendo por qué harías algo así, pero ahora vamos a seguir viendo. Ahí puede ir cualquier cosa. Entonces, lo que hace el cabrón es que agarra un video de YouTube, agarra el video del Rick Roll, lo pega como la re... como el redireccionamiento para ese canal en específico. Y no sé por qué ya luego al final te pone un video aquí de mi compa. El edgy que ahora quiere ser sad boy. Eso es otro tema. Esto es lo interesante, que si funciona. Ese es el canal en cuestión con el que este cabrón experimenta. Jaime123456789910. Si abrimos una nueva pestaña de YouTube y buscamos youtube.com/ Jaime123456789. Si nos manda el Rick Roll. Si nos manda el Rick Roll, güey. Entonces, probablemente su experimento para redireccionar si funcionó. Ese es un video que actualmente está eliminado, ¿no? Es una resubida del canal, de este canal llamado Iluomo. Pues esta persona, Iluomo, vendría siendo la responsable de este video, que ya lleva 3 millones de visitas ahorita porque ya se hizo el misterio muy conocido. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Lo que sea que está usando es que tiene alguna especie de conocimiento acerca de cómo funciona el direccionamiento dentro de la página de YouTube. Porque aquí te puedes dar cuenta que dice YouTube Watch y se pone aparte PewDiePie, signo de pregunta, ve la URL del video y todo este desmadre. Pero si accedemos directamente al video y no a través del redireccionamiento, este es solamente la URL del video. Ahí está. En cambio, aquí la URL se corre hasta acá y dice algo sobre PewDiePie aquí o eso. Entonces, el tema aquí que yo siento es que seguramente es alguien que tiene algo de entendimiento respecto a cómo direcciona YouTube y al protocolo que sigue YouTube cuando escribes mal la URL de un video y quitas la H de aquí. Porque irónicamente, dentro de este mismo video, tú quitas la H, te manda el mismo. Y luego aquí vuelves a quitar la H y te vuelve a mandar el mismo. Ahora, vamos a buscar otro meollo, porque ese no es el único video que aparece. Vamos a hacer algo de experimentación dentro de esto. Entonces, vamos a poner mi podcast favorito. Es un tema cultural también, o sea, imagínate el que tú no estás, poder decir que no, creo que sí. Tú estás viendo tu video favorito aquí, casual. Y en lugar de quitarle la H, das la T. La canción tiene copyright, entonces lo voy a quitar. Ahora hay un video sin título de Minecraft, subido por un canal que se llama 69. Ahora, este canal es igual a este otro que vimos de Iluomo, solamente que más reciente. El canal es muy shady, cosas muy extrañas. Y es eso, es algo de Minecraft y de alguna forma llegó a 1,600,000 visitas. Los comentarios son puro shitposting, básicamente ya. Dentro de este video quitamos cualquier otra letra, como podría ser la A, por ejemplo. Y otra vez este mismo video de Minecraft. Quitamos la W. Watch. Ya nada más haciendo experimentaciones a lo pendejo. Y otra vez acabamos acá. Ahora quitamos la C. Acabamos otra vez en esto. Quitamos Watch completamente desde aquí. Y acabamos en el canal de PewDiePie. Muy extraño. Probablemente es alguien que tiene conocimientos acerca de desarrollo y de cómo funciona YouTube internamente y de cómo se comporta cuando falta un carácter y hacia dónde redirecciona como tal. Entonces está usando eso para jugar una especie de ciberchiste, ¿no? De chascarrillo digital que por alguna razón involucra a PewDiePie.
porque también aparece ahí el username de PewDiePie dentro de del redireccionamiento. Y es que la cosa normalmente con las páginas, como, por ejemplo como YouTube, es que si tú la cagas al poner la URL y no existe, el protocolo que sigue es que se regresa a la ventana principal de YouTube o se regresa donde encuentre una página estable más atrás. Probablemente algo sí esté pasando aquí y quien sea que está detrás de este canal está explotando. Que puede que no sea un agujero. Ojalá esto siga haciéndose más grande y llegue el punto en el que haya una respuesta por parte de YouTube respecto a cómo es que pasa esto y por qué. Para que también la gente no se ande espantando y no anden pensando que esto es satánico o algo así, porque no es eso, güey. Esto no es satanismo, ni paranormal, ni mamás así. Esto es desarrollo de software, güey, básicamente. Lastimosamente no soy una persona que sepa mucho del tema. Y pues es cosa ahí ya de YouTube internamente y la forma en la que se maneja a través de sus directorios. Sí, ha habido muchas cosas raras ahí, o sea, les digo. Una vez yo experimenté algo similar, en lo que en mis videos de repente salían canales verificados que eran como un algoritmo que copiaba el comentario de alguien más. A cualquier comentario de otra persona, de cualquiera de ustedes, ese algoritmo lo agarraba y lo ponía desde su cuenta verificada y se iba hasta arriba, porque su cuenta tenía más de 100 mil suscriptores y estaba verificada. Y entraba a su cuenta y en su cuenta no había nada, o había videos literalmente que mandaban a otros canales similares, o el único video que tenían subido eran "Why do I have so many subscribers?" y era un video también como un millón de visitas y de Minecraft nada más. Muy extraño. Todos los videos que yo vi que eran así los terminé ocultando de mi canal. YouTube tiene agujeros, seguramente tiene agujeros dentro de su desarrollo, o tal vez no son agujeros específicos de YouTube y ya son de cualquier plataforma que se maneje de forma similar. La cosa aquí es que yo siento que sí se debe de arreglar, porque algún motivo ha de tener esto, algún motivo que puede llegar a ser más turbio. O sea, yo creo que es alguien que está probando qué tanto puede hacer, jugando nada más con el redireccionamiento o jugando con los comentarios o en general buscando formas de triquear el algoritmo. Para algo más grande debe de estarlo buscando hacer. Entonces, probablemente esto indica algo más grave que podría terminar pasando. Sobre todo aunado a la oleada casi imparable de hackeos que han existido de canales desde el año pasado. Apenas recién pasó el de Whatever Tomorrow. ¿Quién sabe cómo tal que esté pasando? Ojalá tengamos una respuesta por parte de YouTube de cuál es el fallo, de si es un fallo como tal, y de si lo pueden arreglar o al menos identificar de dónde está saliendo. Porque entiendo también que por cuestiones de seguridad, pues una empresa no puede como quedarse el lujo de compartir acerca de su desarrollo interno o de su backend. Entonces, pues, ¿quién sabe qué vaya a pasar? En caso de que YouTube dé una respuesta, pues andaré pendiente y haré una actualización al respecto. Pero por mientras, no se espanten. Esto es alguien jugando con el algoritmo. No hay nada paranormal. El video está sacado de un ARG de los primeros en 2008. No pasa nada. No hay Satanás ahí. No nos vamos a morir, ¿ok? Menos hablando no por ahora. Gracias.